¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Corazón de León. Bienvenidos un mediodía más a nuestro canal de Twitch. Domingo 6:30 juega nuestro Real Zaragoza. Se mide ante el Burgos, uno de los mejores locales de la categoría, pero también uno de los peores visitantes de esta Liga Hypermotion. ¿Qué quiere decir eso? Absolutamente nada, porque no por nada se le llama Liga Hipertensión, Liga Hiperemoción, le podéis poner el apellido que queráis, pero va a ser un partido tremendamente complicado, pero en el que el cuadro de Víctor Fernández pues tiene la obligación de ganar, de seguir acumulando sensaciones positivas para, bueno, pues dar ese salto ya definitivo hacia la permanencia, objetivo que no por ser menor dejará de ser un alivio para todos, porque nos hemos visto muy abajo, seguimos estando en una situación delicada, ¿vale? Que nadie se crea que el Real Zaragoza está ya de vacaciones, y hay que ganar al menos un partido y empatar otro para estar lo más tranquilos posible. No me fío de quien se ve salvado, no me fío tampoco del que está con el agua al cuello. Estamos en una situación bastante neutra en cuanto a posiciones de descenso. Hay equipos que están mucho peor que nosotros, pero eso sí, hay que ganar sí o sí. Como digo, a partir de las 6:30 del domingo, todo el mundo al Estadio Municipal de la Romareda, y esperemos que el Real Zaragoza nos dé una alegría. En cuanto al programa de hoy, va a estar con nosotros Pablo Palomares. Ya sabéis que siempre los directos son muy divertidos y muy amenos cuando está el bueno de Pablo, de Ebro FM. Vamos a hacer el campico, como decíais, hoy. Id pensando ya nombres, porque ya sabéis que es una de las secciones donde, bueno, pues Coque nos daba más juego, más guerra, y quiero sinceramente que buscar un nombre para él, para que sea su sección y que siempre sea su sección aquí en Corazón de León. Así que admito a propuestas por el chat, ya sabéis. También comentaré los resultados de la porra, que el otro día evidentemente no estaba para porras, así que 55 segundos os doy para que os preparéis el café o lo que tengáis que preparar, y empezamos Corazón de León. Venga. Venga, ya estamos con la previa del partido. Como siempre, nos trae el cartel de la previa una grande Laura, arroba Caterva, no hace falta ya presentaciones, ni mucho menos. Y nos trae a Michael Mesa, uno de los grandes protagonistas del Real Zaragoza esta temporada, uno de los grandes protagonistas cada partido por ser el máximo goleador del equipo, y va a ser también uno de los protagonistas del verano. Desde Tenerife no paran de llegar cantos de sirena sobre lo que quieren a Michael Mesa. Yo siempre les digo lo mismo a los que me preguntan, le digo, bueno, pues tiene contrato, lleva 11 goles, si queréis a Michael Mesa, pagad, pagad. Evidentemente no se va a ir gratis a ningún lado, no se va a ir gratis a ningún lado, o no debería irse gratis a ningún lado, así que hoy me parece que está muy, muy, muy bien traído este cartel de Laura, de la grandísima Laura, diseñadora gráfica, ya sabéis, de Corazón de León. Dicho esto, gracias Almu y gracias Yatiri Aragones por renovar vuestra suscripción. Nuevo seguidor Javi TMRT. Curro Mil, gracias por los 8 bits. ¿Qué recuerdos de los 8 bits? Curro, muchísimas gracias. El otro día también a ti y a Bego, más que, bueno, pues estaba para hablar poco, sinceramente. Y nuevos seguidores también Sergio Lozano Gil Zaragoza, Javier878JTJ y Javi Colcaf, que además lo he visto por el chat, así que me alegra que estés por aquí y sé muy, muy bienvenido, que no me salía, a Corazón de León. Por el chat, antes de que entre Pablo Palomares, estaba McMurphy, Manuel EQF, JL Casaus, Pedro Tanques, Antigonar, Fuente, Sein Falco, Will Guarinja, Sein Falco, qué bonito ser aficionado al mejor club del mundo. Esa frase espero que esté absolutamente todos los días en este chat, la ponga quien la ponga, y si no la diré yo, porque es una realidad
como un templo. Cemur Cola, Sancris, saludos desde La Manga, Murcia, que vaya bien, ¿no? Que te vaya bien a ti, que no estás mal por allí, perro. Manuel EQF, Alex 10 PNZ, amigo, gracias por pasarte. Nico Movi, Jorge Ramos 90, Monseluceni, Davández. Hablaba Cemur Cola de lo del nombre de la sección del Campito o del Campico. Está Ruabén, Alberto Farzas, te mando un abrazo enorme, ya sabes por qué. Curromil, Anru 95 decía, qué ganas del domingo la progresión de las últimas 5 jornadas, extrapolado a las 5 que quedan, nos da posibilidad de entrar en playoff si repetimos la gesta de 15 de 15, ¿lo lograremos? Sinceramente creo que no, pero si hacemos un 15 de 15, el final de temporada va a ser mucho más felices de lo que ha sido gran parte de la temporada, ¿vale? Entonces, pues bueno, firmamos con sangre que el Real Zaragoza firme un 15 de 15 para cerrar, igual que lo hizo para comenzar la temporada. Está, como decía Javi Colcap, Liga Jagermeister, decía Fuente del Cierzo, Ruabén, quiere decir que lo tenemos difícil para el domingo, el Zaragoza hace lo contrario a lo lógico, eso en cuanto que el Burgos es un muy mal visitante, pero un grandísimo local. Mira, el otro día, por ejemplo, se ponen 2-0 en casa contra el Amorebieta, mejor local de la categoría, y acaban pinchando con 2 goles en 2 minutos de Morcillo. Así que, bueno, pues ya sabemos cómo funciona la categoría de plata del fútbol español. Está Aragones 72, Javi Colcaf, entradas a 5 euros ya. Yo espero que no, sinceramente. Vamos con lo de los nombres. Yo venía a proponeros la jungla de Coque, sinceramente. Me gustaba mucho, pero he visto alguno también por el chat que creo que bueno, pues que se puede elegir, ¿vale? Así que vamos a hacer encuesta porque creo que la situación lo merece. ¿Cómo llamar a la sección, ¿vale? Va a ser la pregunta y vamos a ir añadiendo opciones. Jungla de Coque. Coque y 10 más, que había leído por ahí, los 11 de la jungla, también me parece muy bonito de Yatiri. Esos tres, yo creo que eran. Hola, Jomaz, por cierto, Eidar, 11, Edu, amigo, gracias por pasarte también, muy cansado. El Coque 11 decía muy cansado. Viñu, Agromonkey, Julito Pascual, amigo que también está por aquí, Jorge Regascón, de Palmadas al Viento, ya lo sabéis, tuvieron. Autín, ayer si no me equivoco, Autín, bueno, ya sabéis, exjugador de la cantera del Real Zaragoza, exjugador de la Juve, bueno, pues la tengo pendiente, pero entrevista más que interesante seguro en Palmadas al Viento. EFO 96 de vacaciones decía, que perro también, Tremenontinar. Está mi hermana, mira, está mi hermana, hola hermana, un besico muy grande. Hacer la jungla EFO 96, más sencillo, pero también me gusta. La coquetilla, decía Tremenontinar, Lumas Alta, el Campicoque, Alberto Farzas, la Cocareda, pues es que la Cocareda de Santigonar, depende del contexto, suena un poco raro, la Coqueneta. Bueno, voy a meter 4, la jungla de Coque, Coque y 10 más, los 11 de la jungla o la jungla directamente, ¿vale? Voy a meter esos, tenéis 3 minutos para votar, ¿vale? La primera encuesta de hoy, vamos a elegir entre esos, sinceramente me parecen bien todos, ¿vale? Me parecen bien todos como homenaje y bueno, pues que sirva también siempre como recuerdo a nuestro amigo Coque. Al hilo de eso, hay que recordar pues la iniciativa que no salía de aquí, ¿vale? Pues si el otro día me expliqué mal, pues lo siento si hubo algún malentendido. La iniciativa la puso Pilar, pues una de las míticas azul y blanco por Twitter, ya lo sabéis, otra de las míticas de Twitter Zaragoza. Lo del aplauso en el minuto 21... ¿vale? Lo puso ella y yo evidentemente pues quiero compartir el cartel de Alexiño, que creo que bueno, pues que es la mejor forma también de ejemplificarlo. La propuesta es que en el minuto 21 del Real Zaragoza Burgos se haga una gran ovación, ¿vale? Pues todos los que estemos en el Estadio Municipal de la Romareda, ¿vale? Pues si nos queremos sumar a ese homenaje, pues lo tenemos muy fácil, minuto 21, ovacionar, ¿vale? Hacer una ovación y todos los que estemos allí sabremos
porque es. Y bueno, pues con este pedazo de cartel de Alexiño, otro de los grandes al que mando pues un abrazo enorme, pues bueno, pues me gustaría recordarlo. Lo recordaré también a final de programa, me parece importante y me parece que bueno, que nos cuesta muy poco este gesto. Como recordaba la Cemurcola, os decía el otro día que yo no creía en casualidades, jamás he creído en casualidades, y que Zapatero haga un doblete justo en su primer partido de Liga, con lo que ha pasado, los dos de cabeza, eso ya sí que es casualidad, que Zapatero meta los dos de cabeza, pero bueno, me parece algo increíble y mucho más que anecdótico, ¿vale? Mucho más que anecdótico. Dicho esto, que tenemos preparado por aquí a un grande que además hace días que no se pasaba, no porque no quiera, sino porque bueno, pues, he tardado en llamarle, y eso sí que no me lo perdono. Pablo Palomares, amigo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas, no te lo tengo en cuenta, ¿eh? Que lo sepas que no te lo tengo en cuenta. Yo aquí cuando quieras, aquí estaremos para comentar un poquito lo que es la actualidad del Real Zaragoza. Yo lo hago por no daros guerra demasiado habitualmente e intento dejar un margen de mes y medio, dos, que si no dirás, va, este pesado que no me llame más. Bueno, yo todo lo que sé hablar del Real Zaragoza, la verdad es que me cuesta poco aceptarlo, ¿eh? También te lo digo. Mira que creo que me vas a entender bastante en aquello de llevar los horarios partidos. Los horarios que solemos llevar no son los ideales, ¿no?, para tener algo de descanso, pero sí que es verdad que estas invitaciones no hay que rechazarlas, ¿no? Lo del horario partido, ese gran invento del Estado español de hace tantos años y que nos tiene bastante amargadicos, pero bueno. Bastante. Es lo que hay, es lo que hay. Sí. Pablo, previa de ese... mira, antes de nada, Aragonés 72, Pablo, un pedazo de profesional, felicidades. Pues bueno, pues bien, ahí queda. Gracias. Ahí queda, y no sé si está ya Adrián por aquí, pero bueno, pues ya sabes que siempre se mete el bueno de Adrián hoy por aquí. Real Zaragoza-Burgos, lo primero, así... sin pensar, ¿qué sensaciones tenemos para este Real Zaragoza-Burgos? Las mías, por empezar yo, últimamente en la Romareda siempre son buenas, venga quien venga y sin importarme la clasificación, lo único que me mosquea es lo que he dicho en la entradilla. Eso de que el Burgos sea el peor local de la categoría, prácticamente el peor local de la categoría, se nos suele dar demasiado mal. Yo tengo, por un lado, la sensación de que puede ser el partido en el que, si el Real Zaragoza consigue la victoria, pues ya podríamos estar hablando de salvación virtual, no matemática, obviamente, pero sí virtual. Creo que ahí el Real Zaragoza podría dar un gran paso en esta temporada, pero soy de la misma opinión que tú en que cuando empezamos a hablar, sobre todo en las previas de estas estadísticas, de que el Burgos es el segundo peor local de la categoría, el segundo peor visitante de la categoría, es que miras las estadísticas y solamente el Villarreal B suma menos puntos a domicilio que el Burgos, que es algo a tener muy en cuenta. Y muchas veces cuando comienza la temporada y decimos, es que el ascenso o el estar en puestos de promoción pasa por ganar prácticamente todo en casa. Pues creo que el ejemplo del Burgos es muy claro, ¿no?, de lo que supone cosechar buenos resultados en casa, pero frente a esa versión que estamos viendo de este equipo a domicilio, es ahí el punto que yo creo que le falta para estar más arriba en la clasificación. Y me da cosa este tipo de estadísticas porque me recuerda sobre todo al partido contra la Morevieta, que se decía que solamente había ganado un partido fuera de casa en el fútbol profesional en dos temporadas, que tampoco era uno de los mejores rivales a domicilio, y al final te encuentras con una derrota en la Romareda en el último minuto, de la forma tan, tan cruel como fue, con esa falta de Morcillo. Por tanto, yo tampoco soy muy amigo de estas estadísticas, porque pienso que siempre cuando se junta una estadística de este tipo y el Real Zaragoza está de por medio, lo habitual es que se acabe rompiendo. Entonces, claro, yo soy un poco reservado en ese aspecto y no creo que el Real Zaragoza afronte el domingo un partido fácil y bueno, y sin complicaciones, a pesar de que el Burgos ya hemos visto que fuera de casa no es para nada la misma versión, el mismo que cuando juega en el plantío, claro. Hablabas del Villarreal B, precisamente mira el traje que le monta el otro día al Sporting. Por ejemplo. Claro, el Sporting vendría también de, no, tenemos que ganar porque estamos arriba, porque, quiero decir, con esto no queremos ser ni mucho menos cenizos, ninguno de los dos lo somos los que estamos aquí, pero que sirva como dato para que nadie vaya a la Romareda pensando, bueno, venga, que hoy, como vamos a ganar seguro al Burgos porque fuera están muy mal, nos salvamos y ya nos olvidamos el mes. Para mí todo eso sería un error, acudir con esa mentalidad a la Romareda y luego sí, ojalá ganemos,
pensar que ya está todo hecho o pensar que el Real Zaragoza se puede dejar llevar. Esta semana lo decía Toni Moya, Pablo, ayer en la sala de prensa, que no pueden estar de vacaciones, se salven o no. O sea, es que la tensión tiene que mantenerse hasta el final y si puedes quedar noveno o décimo, joder, pues no quedes decimosexto. Sí, es que, bueno, es algo que venimos repitiendo ya durante las últimas temporadas porque al final el devenir de cada una pues ha sido así. Pero a pesar de que podamos decir que con 3 puntos el Real Zaragoza ya más o menos tendría esa salvación virtual, creo que todavía quedan jornadas pues para que el Real Zaragoza demuestre algo más. A mí no me valdría un Real Zaragoza que consiga la permanencia más o menos y ya se deje llevar hasta final de temporada. Creo que hay jugadores que se tienen que ganar también el poder continuar la próxima. Tampoco creo que sea un tramo en el que muchos jugadores vayan a cambiar su situación, ¿no? Porque al final lo que no has demostrado en toda la temporada no creo que valga con 4 jornadas y, bueno, se me vienen a la cabeza muchos ejemplos de futbolistas que al final pues han rendido en esas últimas 4 jornadas intrascendentes, pero eso tampoco cambia demasiado la situación. Pero sí que considero que el Real Zaragoza no se puede dejar llevar, que cuanto más arriba quedes en la clasificación, mejor. Yo creo que si hablamos de posiciones más o menos hasta la décima, creo que sería capaz, si se encadena buenos resultados de llegar, pero obviamente no te puedes dejar llevar y creo que cometeríamos un error y que todo viene dado, más que nada el pensar en la próxima temporada. Creo que ha venido un poco todo por la llegada de Víctor Fernández, porque desde la llegada del tercer técnico en esta temporada creo que ya se estaba pensando, se daba por hecho y creo que se da por hecho que Víctor Fernández va a salvar el equipo y con tanta, no sé si definirlo como ilusión, pero con tanta expectación que tenemos de cara a la próxima, con lo que se pueda hacer con Víctor Fernández dentro del club, creo que eso nos lleva a pensar más en la siguiente que las jornadas que restan y obviamente que el Real Zaragoza tiene que disputarlas como si estuviese jugando la vida al fin y al cabo, aunque consiga la permanencia mucho antes, porque todavía tiene mucho que decir, sobre todo jugadores, que bajo mi punto de vista ningún jugador está como para tomarse vacaciones adelantadas, visto lo visto y el rendimiento que han demostrado esta temporada. De hecho, es que muchos se pueden estar jugando su futuro en el club. Ahora hablaremos del futuro de uno de ellos. Nos pegamos, llevamos un año hablando de Michael Mesa. Pues oye, por un directo más no pasa nada. Gracias, Cotoclón, por esos 6 meses. Adrián Oides y hasta Pablo Mares. Decía, ahí está. Ahí está Adrián, no puede fallar. Sí, sí. Un añito de Julito Pascual, Isaac, 14 meses. Ponía va por Coque. Pues sí, pues evidentemente. Va a ir siempre por él. Le has dado abracicos esta semana, Adrián, ¿verdad, Pablo? Hombre, como para no. Ya sabe Adrián que ahí estamos mano a mano. Además, fue difícil porque, vienes con toda esa sensación que dejó el fin de semana. El lunes también, pues yo sé, de primera mano y bueno, yo creo que lo vimos todos, ¿no? Pero uno más cuando lo vive de puertas para adentro, sé lo duro que fue para él hacer ese primer programa de la semana, después de, bueno, la propia retransmisión en la que conocimos la noticia a pocos minutos, fueron 15 minutos antes de empezar la retransmisión. Él tenía que afrontarlo pues de la forma que tuvo que hacerlo, siendo el narrador, después ese primer café con goles. La verdad es que ha sido semana complicada, pero bueno, ya sabes tú también, Frank, que entre los dos nos apoyamos bastante, así que ahí hemos estado mano a mano para sacarlo lo mejor posible, claro. Hacéis un tándem de la leche, ahora que nos escucha Adrián, que si no, luego el tío se me crece y me viene a decir, con el pecho hinchado, no. Hay que mantener humildad. Decía Chay Meton, antes de hablar de lo de Michael Mesa, decía, a mí me preocupa cómo puede afectar la baja de Marc Aguado. A mí también, porque resulta que llevamos mucho tiempo de la temporada, Pablo, hablando de Marc Aguado, las expectativas que genera su llegada, un inicio de temporada que ha acompañado también con el rendimiento y resultados del equipo, pues bueno, la nota de Marc Aguado era buena, quizás no sobresaliente, pero sí una buena nota. Viene ese valle llamado Julio Velázquez, que bueno, pues es un valle que bueno, pues se lleva por delante a Marc Aguado y se lleva por delante a todos menos a Francés, probablemente. Y ahora estábamos viendo, quizá llevamos 3 o 4 partidos viendo pues la mejor versión de la temporada de Marc, cada día mejor, junto a él Toni Moya, evidentemente, pero ahora lesión, por lo que me han dicho, pues rondará el mes, y teniendo en cuenta que quedan 5 partidos, pues veremos si Marc puede volver a jugar esta temporada. Otro palo más y sobre todo, siempre es un palo, Pablo, pero sobre todo por el momento en el que estaba Marc, que estaba en uno de sus mejores momentos de la temporada, duele más.
Y sobre todo es que a mí me ha dado la sensación de que Marc Aguado nunca ha llegado a estar físicamente al 100%. Ha habido muchos partidos en los que se le ha sustituido por... No ha desembocado en una lesión como tal, esta vez sí, pero sí que tengo la sensación de que ha habido muchos partidos en los que el físico no le ha acabado llegando del todo y lo han tenido que sustituir antes. El caso de Lequès también es otro, que al final también cayó lesionado, pero sí que da la sensación de que fastidia, ¿no? Que justo cuando estábamos viendo al mejor Marc Aguado al menos de la temporada, le llegue esta lesión muscular que probablemente, pues, viendo las jornadas que quedan, pues a lo mejor no llegue siquiera a disputar más minutos. Y sobre todo por el buen tándem que estaba haciendo con Toni Moya, porque de los dos podemos destacar una mejora en el rendimiento y no sé hasta qué punto la mejora de uno también ha compensado en la de otro. Eso lo comprobaremos a raíz de este partido. Y me duele también, al fin y al cabo, porque la solución en el banquillo, y creo que de eso hablaremos después, pero tampoco me convence demasiado. Es más que lo que puedes sacar con Marc Aguado y Toni Moya en ese centro del campo, creo que es, teniendo en cuenta el sustituto, a mí es lo que me deja bastante, bastante frío con Jan Magraw, que creo que será elegido por Víctor al final por posición en la plantilla. No creo que salga ningún canterano, a pesar de que se va a llevar alguno a la convocatoria. Y sobre todo me fastidia por eso, porque la solución en el banquillo no me convence. Y con Marc Aguado yo siempre he tenido la esperanza de que es un jugador que tiene que estar aquí, un jugador que hace falta, que es muy particular, porque en cuanto a cualidades es muy particular y creo que le ha costado todavía encontrar su rol o su forma de adaptarse al sistema de juego del Real Zaragoza. Y justo cuando lo estábamos viendo, pues llega hasta esta lesión. Coincide con el buen momento también de Toni Moya, que creo que estamos en uno de los mejores momentos de su temporada aquí en el Real Zaragoza, así que veremos si puede compensar de alguna forma ese buen rendimiento de Toni Moya, al que será titular junto a él en el centro del campo, que espera ya Magraw, obviamente. Es que no hay otro. Es que al No hay final, otro, es que... mira, si empiezas la temporada, ¿vale? Si empiezas la temporada con un Marc Aguado, Francho Guti, sabemos que Guti vino en invierno, dice, hostia, pues puedes ser un centro del campo titular en el Real Zaragoza tranquilamente. De hecho, de cara a la próxima temporada, pues todos queremos que Raúl Guti se recupere muy bien y que ojalá se quede en el Real Zaragoza, que Marc Aguado dé pasos adelante, que Francho pues se recupere bien también y dé pasos adelante. Pues que no te queda ninguno. Ninguno. Y es verdad que Toni Moya, pues el otro día probablemente, si no fue el mejor en Leganés, pues estuvo entre los tres mejores, seguramente. Pero es que tienes a dos. Es verdad que viajará Vaquero, es verdad que pues Pablo Cortés te puede jugar en algún momento si juegas con tres por medio ahí. Pero igual hay cambio de sistema. Igual hay cambio de sistema, igual no. No sé qué piensas de si podemos volver a esos cuatro atrás incorporando a Lluís López al medio, que es otra de las cosas que se me pasan por la cabeza de cara al Burgos. Yo es la principal duda que tengo y lo comentábamos esta mañana porque no sé por dónde pueden pasar los planes de Víctor Fernández y su planteamiento. En base a, yo creo que la defensa, claro, cambia todo. Al final el dibujo lo que lo cambia es el jugar con esos tres centrales o no. No sé cuál será el planteamiento de Víctor Fernández, porque al final lo que hemos visto anteriormente han sido dos partidos fuera de casa. Entonces no sé si la condición y el factor de jugar en la Romareda puede hacer que Víctor opte al final por los cuatro defensas. En ese caso, claro, también tienes el condicionante de la vuelta de Santiago Mourinho. No sé si Víctor, teniendo en cuenta lo importante que ha sido para el Mourinho, pues lo incluirá de nuevo en el 11. A mí es que con Lluís lo que me da la sensación en estas últimas jornadas es que es un jugador que a mí me gusta. Cuando han pasado varias jornadas en el banquillo y sale como titular, ese primer partido de Lluís López me gusta mucho y acaba respondiendo, pero es que después no logra nunca encontrar una continuidad clara y siempre, no te digo que haga errores gravísimos, pero sí que comienza a salir en las fotos, errores puntuales que le pueden costar cara al Real Zaragoza, aunque de momento no ha tenido ninguno así gravísimo que digas que ha podido costar un gol. Bueno, hay veces que sale, ¿no? En algún balón dividido que acaba en gol, eso sí, pero a mí me da la sensación de que Lluís López, ese primer partido después de estar varias jornadas en el banquillo, le sale bien, pero no consigue encontrar esa regularidad, esa continuidad. Y bueno, para mí a lo mejor si decía apostar por defensa de tres, yo pondría a Jair, Francés y Mourinho, y el centro del campo lo dejaría con Toni Moya y Jan Magraw. Creo que además el meter a Lluís López como medio centro, si no fuese elegido Jan Magraw, lo deja en una posición. Y yo creo que Víctor, sí que es verdad que con Jan Magraw no le ha ofrecido nunca la posibilidad de ser titular, pero sí que ha tenido buenas palabras hacia él. Siempre ha sido un recurso táctico muy utilizado por él en la segunda parte.
Así que creo que dada la situación y que se te han acumulado tantas lesiones en ese centro del campo con Francho lesionado, Marc Aguado, también Raúl Guti de larga duración, yo creo que sí que optará por Yamagrau. De momento yo de inicio no contemplaría lo de Lluís López como medio centro, aunque luego si le tienes que dar un poco de respiro a ese centro del campo, pues a lo mejor sí que es Lluís López el elegido por delante del canterano que vaya en convocatoria por Marc Aguado, pero de momento de inicio yo a Lluís López sí que no lo acabo de ver. Yo, o puede ser titular en defensa de 5, quedándose fuera Jair, también, si luego necesitas romper eso, pues adelantas a Lluís. Quiero decir, yo creo que hay, bueno, pues hay bastantes alternativas. Ahora lo miraremos en el campito. A partir de hoy, porque ha ganado por goleada, se llamará la jungla de Coque, la sección del campito. Era el que más me gustaba, ¿eh? Era el que también. Más me gustaba. Sí, es que además está por aquí Isaac, que lo comenté antes por WhatsApp, se lo he dicho. Digo, tío, le quiero dedicar la parte del campo, porque es donde, donde más guerra nos daba el bueno de Coque. Y digo, le he dicho, ¿el Coque Arena, el Coque Stadium o la jungla de Coque? Me dice, no hagas ni encuesta ese. Y he entrado y uno de los primeros nombres que han propuesto ha sido ese, Zemburtola. Digo, pues mira. Y encima por encuesta también, así que yo creo que la jungla de Coque puede ser el nombre perfecto para ese campito, para ese 11, donde luego el cabrón, cada que se puede decir, me escribía por Twitter, no tienes ni idea, ya ves tú, no aciertas una. Los 11 Tolilis, se podía haber llamado también, los 11 Tolilis, sí, aunque es un poco faltoso, Sí, ponen los 11 mamarrachos y luego me llama, me llama Casañez y dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, no? Gracias Javi Colca por esos 3 mesazos a la vez, gracias por esa pedazo de suscripción y el nuevo seguidor, pues JoBFS9, os podréis llamar Pepe, Pepe73, que seguro que es más fácil de leer, pero gracias por sumarte. Michael Mesa, venga, que había un comentario de 11 Edu que decía, a mí Michael Mesa me gusta, pero por edad, forma de juego, etcétera, me recuerda a Lanzarote. Es mejor dejarle ir ahora si alguien paga que se quede y se apague quedándonos sin jugador y sin dinero. A ver, Michael Mesa está en ese punto de la carrera que algún año dejará de rendir. Eso es así, porque por pura edad, porque lleva muchos años en, pues digamos, en la élite del fútbol, contando segunda división para arriba, que es la élite del fútbol. Díselo a Sergi Enrich, por ejemplo. Claro. Entonces, llega un punto que dices, ¿cuál va a ser el año, vale? ¿Cuál va a ser el año donde Mesa se apagará? Pero claro, me parece tal riesgo dejar a ir al jugador. Este verano, por mucho que lo quiera el Tenerife, salvo que te solucionen económicamente la llegada de alguien muy importante que sustituya a Michael Mesa, pues 4 kilos, como dice Agromón, que no nos van a dar 4 kilos por Michael Mesa, ni 4 duros probablemente nos darán por Michael Mesa, pues porque van a estar jugando con, no es que el jugador pues seguro que quiere volver a casa, nos vamos a pagar, pero es que tiene contrato, viene de hacer 11 goles. Es decir, o nos dan dinero y una cifra que nos solucione bastante, bastante, o la primera decisión ya del verano es muy complicada de qué hacer con Michael. Porque ¿cómo vendes a la gente que después del año que has tenido, el único tío que ha hecho goles, le dejas marchar? Claro. Es que no lo veo. Es que al final es de los pocos que llegaron en el mercado de verano y que han rendido. Y ahí están las cifras para demostrarlo. Yo sí que entiendo la parte de Michael Mesa, porque hay mucha gente que también se la ha echado encima cuando ha dicho que quiere jugar en algún momento en el Tenerife. Yo no escuchaba a Michael Mesa decir, la temporada que viene quiero jugar en el Tenerife. Ha comentado pues que bueno, que en su trayectoria deportiva le queda esa espinita de jugar en el club de su tierra. Yo eso lo entiendo, como entendería pues aquel canterano del Real Zaragoza que está en otro equipo y que quiere jugar en algún momento aquí en el club de su vida o de su tierra. Yo entiendo a Michael Mesa, pero también tiene que entender el Tenerife que, claro, el Real Zaragoza no puede dejarle salir así porque sí. Además son 11 goles, creo que sí, se puede pensar que, bueno, la trayectoria deportiva de Michael Mesa puede ir hacia abajo, pero estamos hablando de la mejor temporada de Michael Mesa en cuanto a cifras, porque todos teníamos de referencia los 8 goles del Albacete, los 8 hace muchísimas temporadas ya con el Nastic, esa había sido su cifra más alta. Pero en el Real Zaragoza lleva 11 goles y a falta de 5 jornadas, que todavía puede ampliarlos más. Entonces, dejar escapar a un jugador que no es delantero, que es media punta, que es que tienes un media punta que te estás, de momento esta temporada te ha asegurado 11 goles, que es un especialista en los penaltis, porque esto creo que es muy importante, que sí. Es un jugador con personalidad, que bueno, coge los galones cuando tiene que cogerlos y ese penalti contra el Leganés no lo coge cualquiera para tirarlo de esa forma y creo que ahí el Real Zaragoza tiene un seguro de vida desde los 11 metros.
creo que Michael Mesa supone muchas cosas para este equipo como para dejarlo marchar así, porque sí, entiendo que si el Tenerife lo quiere, el Real Zaragoza pues va a tener una posición de fuerza con todavía ese año más de contrato, teniendo en cuenta la cifra de goles que ha tenido Michael Mesa esta temporada. No sé cuánto puede estar dispuesto a pagar el Tenerife, porque además ya sabemos todos cómo está la economía del fútbol español. Yo no creo que esté dispuesto a pagar mucho, bueno, ni siquiera el millón de euros. Yo creo que el millón de euros para un club como el Tenerife es imposible de asimilar, pero es que Michael Mesa, 11 goles y lo que queda todavía por delante, lo que es un jugador ya con mucha experiencia en segunda división, muchos partidos a sus espaldas, creo que es muy difícil encontrar otro Michael Mesa en el mercado. Y ahí el Real Zaragoza, yo considero que sí que tiene una posición fuerte. Si acaba ese contrato, pues bueno, seguramente Michael Mesa saldría libre y ya está, pero teniendo en cuenta que tiene un año más de contrato, yo creo que ahí el Real Zaragoza tiene una buena posición para, si viene el Tenerife, pedirle bastante a cambio, y si no, pues Michael Mesa cumplirá un año más en el Real Zaragoza y después ya se verá. Como te digo, entendiendo su posición de que también es normal que el jugador quiera pues jugar en el equipo de su tierra, porque creo que además también algo que juega en su contra, bueno, en cierta forma en contra, es que jugó en el máximo rival, en la Unión Deportiva Las Palmas, y eso desde Tenerife algunos no se lo perdonan, y creo que también quiere hacer un poco las paces. Es una forma de apaciguar, ¿no?, todo y volver al Club Deportivo de Tenerife, claro. Yo quería puntualizar, y lo has dicho muy bien, él no ha dicho que el año que viene quiera estar en el Tenerife, claro. Lo digo porque es a lo que se están aferrando desde allí y es a lo que, bueno, pues a lo que los de aquí, alguno de aquí ha tratado de echar mierda a Michael Mesa diciendo, no, es que se quiere ir al Tenerife y ya está otro como Ángel. No, no ha dicho eso. No es lo mismo, no es lo mismo. Es que además a mí me hace mucha gracia porque lo dice Guti hace 2 años en el Elche, lo dice Ander, claro. Y todos estamos dando palmas, zaragocismo, qué grandes sois, chavales. Pues bueno, pues yo creo que hay que verlo con normalidad, una cosa u otra. Si él quiere acabar su carrera en el Tenerife, pues que acabe su carrera en el Tenerife. De momento tiene contrato, sí. Si el Tenerife lo quiere que pague, y si no, pues bueno, pues que se quedará sin Michael Mesa. Pero situación este verano que creo que dará de qué hablar, yo creo complicada, que no hay debate, sí. O vienen con dinero o nada, ¿vale? O vienen con dinero o nada, esa sería mi posición. Porque evidentemente no te vas a dejar querer a la hora de vender a un jugador que es de los 3 o 4 que este año sacan nota en el Real Zaragoza. Él, francés, etcétera. Con lo cual, ¿quiénes van a sonar para salir? Él, francés y poco más. Y poco más pues, incluso es que Michael Mesa es uno de los capitanes, que al final también sí. Es una posición de peso en el vestuario. Tampoco veo a Michael Mesa forzando su salida, acabando mal con el Real Zaragoza por ambas partes y, bueno, forzando una salida que creo que se puede dar dentro de una temporada, acabar su contrato aquí y, bueno, y ya Dios dirá. Pero es lo que comentabas tú, que hay que puntualizar que Michael Mesa no ha dicho en ningún momento la próxima temporada quiero estar en el Tenerife. No, bueno, la posibilidad del Tenerife la puede tener ahí, pueden soñar con lo que quieran, pero si quieren a Michael Mesa hay que pasar por caja, como dices. Eso es. Mira, Once Edu apuesta por un once muy aragonés. Decía, si se queda Guti, viene Ander, Cordero solo tiene que cerrar la plantilla con Soro y Vallejo y cerrando las puertas de francés. A ver, pues es muy... Bueno, resulta atractivo, qué duda sí, cabe. Sí, 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 es atractivo. Complicado, pero atractivo. Me parecería bastante a lo que cada año hago en el Fútbol Manager y me igual, sí. Y luego absolutamente todos los años un once de aragoneses y ya está. Y me quedo más ancho que largo. Lo que no sé para qué me sigo comprando nuevas versiones si es muy parecido siempre y siempre hago lo mismo. Siempre ficho a los mismos y cada año un año más y eso no está bien porque se te retiran antes. Y si nos hemos puesto cachondos, dice Once Edu, hombre, pues a ver. Un poco. Ya solo con decir que francés se queda, yo estaría bastante, bastante satisfecho y bastante contento, porque va a ser otro de los temas del verano, bueno, del verano, del año y de los últimos 3 años. Pero claro, buena noticia es que alguien quiera llevarse a francés porque quiere decir que está al nivel que está, que es, por otra parte, altísimo, altísimo. Y bueno, lo de este año Palomares de francés... Pues bueno, pues es que está a un nivel muy alto y ya está. Y está al nivel que probablemente queríamos que ya tuviera el año pasado, pero por madurez, porque hay gente que le cuesta un año más dar el salto. Francis todavía es jovencísimo, pero este año sí que es verdad que, salvo algún partido muy, muy, muy puntual, es que está haciendo un año increíble. Yo creo que ya ha sido su consolidación como jugador a dar el paso a la primera división. Creo que está muy cerca, pero que todavía la ha superado más
Recuerdo esa temporada de Alejandro Francés, no la anterior, sino hace dos, donde se decía que Alejandro Francés, viniese el delantero que viniese a la Romareda, lo terminaba secando. Pues me recuerda mucho esa temporada, pero todavía dando un paso más hacia adelante, siendo, de verdad, teniendo una regularidad tremenda. Y creo que además hay que recordar también, y es el claro ejemplo, de que un jugador puede tener una mala temporada, una temporada no tan buena como fue la pasada, que se pueden dar circunstancias que hacen que no rindas como se esperaba, y luego pues salir más fuerte de eso y acabar realizando un temporadón como está haciendo Alejandro Francés. Creo que eso es importante y hay que tenerlo en cuenta para el ejemplo de muchos otros jugadores que han podido tener una mala temporada y a lo mejor la que viene nos acaban impresionando o al menos rindiendo al nivel que esperábamos como con Alejandro Francés. Además, es que creo que se le está juntando todo. El buen rendimiento que tiene con el Real Zaragoza, el ser capitán de la Sub-21, la confianza que debe dar eso porque, vamos, yo no me quiero imaginar lo que supone para Francés el saltar con la camiseta de la selección española con el brazalete de capitán. Eso es otro rollo ya, es otro nivel sí. para un futbolista. La posibilidad de jugar unos Juegos Olímpicos este 2024, creo que ahí también a Francés le ha dado esa dosis de confianza para que se sienta también el auténtico líder de la plantilla del Real Zaragoza. Y el mantener a Alejandro Francés de cara a la próxima temporada aquí, en Zaragoza, yo creo que puede ser la primera piedra de decir el Real Zaragoza va a ir a por todo la próxima temporada. Si no se queda, creo que también se puede confeccionar una plantilla pues potente para intentar de nuevo ese objetivo del ascenso, pero ya poner esa primera piedra como puede ser el que Alejandro Francés se quede aquí en Zaragoza sería un paso importante y ahí creo que también Víctor Fernández puede tener la llave para que Alejandro Francés se quede. Lo comentaban ayer los compañeros de Palmadas al Viento que puede ser una posibilidad importante el que se quede Víctor Fernández con también la permanencia aquí de Francés y la verdad es que sería espectacular y un primer paso muy importante de cara a confeccionar una plantilla pues potente para el ascenso. Yo no sé si la última vez que estuviste lo dije, yo lo tengo muy claro. ¿Quién es el que más cobra de la plantilla ahora mismo? Es Bakis, 800.000. Sí, sí. Pues Alejandro Francés, ven aquí al despacho. El año que viene mi oferta es que vas a cobrar 1.000.000, 1.200.000. Totalmente. Eso es a lo que puedo coger esos billetes y movérselos al banco Alejandro Francés. Exacto, y decir, vas a ser el jugador mejor pagado de la plantilla. Es a lo máximo que llego, estoy en segunda. Si tú tienes otra oferta y quieres tomar otra decisión, pues bueno, pues es respetable si le sale algo que es mejor para él, etcétera, pero claro, por lo menos que el Real Zaragoza ponga todo en su mano, que no quede nada por hacer en manos del Real Zaragoza para convencer a Francés de quedarse. Y lo de si tenemos tan claro que Víctor estará la próxima temporada, mientras, por cierto, encuesta, contestamos a eso ahora de Santigonar, pero hay encuesta de si defensa de 4 o de 5, de momento gana defensa de 4, pero bueno, aún tenéis un minutillo para votar. Eso y el brazalete, decía Mario AB3, también, pues creo que es un jugador merecedor de brazalete, Alejandro Francés. Este año está siendo el líder del equipo y como tal merece también ser uno de los que lleve el brazalete. ¿Tenemos tan claro que Víctor siga la próxima temporada? A ver, cada día deja más mensajes de... tampoco de que se vaya a ir, pero sí de que pueda estar en el club de otra forma. Pues bueno, pues esa es un poco la sensación que está dejando cuando habla mucho de la salud que pierde jornada tras jornada, etcétera. Sí. Estamos todos un poco con la mosca detrás de la oreja, pero yo quiero pensar que Víctor va a seguir y que... Pues, por ejemplo, lo que contaban ayer los chicos de Palmadas al Viento, los compañeros sobre Víctor y Francés, pues bueno, que Víctor está jugando ya también un poco a ver qué pasa la temporada que viene, a ver con qué equipo va a contar y si le guardan a los fuertes y va a haber refuerzos, pues es mucho más fácil convencer a Víctor para que siga y crear un proyecto de ascenso. Es que también tengo mis dudas por eso, por lo que comentabas. Últimamente Víctor Fernández en cada rueda de prensa nos está dejando pildoritas del desgaste, de lo que sufre, bueno, recuerdo también en el partido contra el Huesca que decía, no sé si he dado buen ejemplo a los jugadores o si les he transmitido a lo mejor demasiado nerviosismo por cómo lo está pasando también en el banquillo, eso de que no sé dónde estaré la temporada que viene. Yo me aferro a ese comunicado del Real Zaragoza a la llegada de Víctor que ponía firma por media temporada y una más. Eso es a lo que me aferro porque claro, los mensajes de Víctor tampoco es que sean muy esperanzadores en cuanto a la temporada que viene. Yo lo que tengo claro es que si se queda Víctor Fernández la próxima temporada
va a haber una exigencia brutal en cuanto a la plantilla. Y creo que el que continuase Víctor Fernández en el banquillo la próxima sería la mejor noticia para todos, porque eso quiere decir que el proyecto que se va a hacer va a ser muy potente, porque con todos mis respetos no es lo mismo que se siente en el banquillo Julio Velázquez a Víctor Fernández. Creo que Víctor no pasa determinadas cosas, lo que sí que podría hacer otro entrenador que quizás, pues bueno, estando en una plaza como el Real Zaragoza, pues a lo mejor trataría de no molestar demasiado, ¿no? De con lo que le diesen, pues bueno, intentar el objetivo que se le plantease, pero creo que Víctor ya no es un entrenador que se conforma solo con eso y con lo que me den. Creo que si Víctor se quedase la próxima temporada sería, siendo consciente de que se le va a dar una plantilla de verdad interesante y bueno, confeccionada para luchar por el ascenso. Pero no sé, me deja dudas un poco las expresiones, ¿no?, que tiene en rueda de prensa. Más allá de lo que dice, también son las sensaciones que transmite, esos gestos, esa sensación de desgaste, de que, bueno, sobre todo en la rueda de prensa de presentación, yo recuerdo también las palabras que comentaba con respecto a la pandemia, de que le dejó hundido, devastado. No sé, son palabras muy fuertes, sí. que yo no sé hasta qué punto han podido desgastar a un entrenador que bueno, ya va cumpliendo años y Víctor Fernández no va a ser eterno. Llegará un momento en el que no se pueda acudir a él como recurso. Así que bueno, yo espero que sí, porque eso significará exigencia en la plantilla que viene, pero también entiendo que Víctor Fernández esté desgastado y que cada vez se sufra más y que, oye, él tiene todo resuelto, toda la vida resuelta y tampoco tiene necesidad de complicarse, pero me aferro a su zaragocismo para que se acabe complicando un poquito más la vida. Merece un último intento, yo lo tengo clarísimo, sí, para que sea la espina que tenemos todos. Decía sí. Marco Neanso, en el fútbol español poca gente va a pagar lo que vale, no hay dinero, por eso decían por abajo, lo ha dicho concretamente Ricky Draubach, que si viene uno de la Premier, habiendo Juegos Olímpicos, ¿qué pasa? Bueno, pues si viene uno de la Premier, amigos, pues bueno, pues nos iremos despidiendo de francés o de jugadora por sí. El que vengan, porque un equipo de segunda inglesa te puede pagar el estadio, el nuevo estadio. Bueno, con las millonadas que gastan, a cualquier jugador le ofrecen 80 millones y se lo llevan. Es una barbaridad lo que hacen por allí. La burrada en Inglaterra, sí. Bueno, pues cuando con perrica chifletes, ¿no? Como se suele decir por aquí. Y Melope decía que había que convencer a Francés con oferta económica y deportiva, con plantilla competitiva para ir a por todas, a por el ascenso. Igual que a Víctor, es que la situación entre ambos es la misma. Bueno, arrancamos la jungla de Coque, arrancamos el 11. Ha salido defensa de 4, así que pues no tengo que tocar el sistema porque se va a quedar así. Veremos si es así exactamente o es más con 2 arriba, Michael Mesa tirado a banda, etcétera. Pero lo vamos a ver. Lo primero, en Radio Marca han abierto el melón, me lo decía Isaac, de si puede ser el momento para que vuelva Cristian a la portería del Real Zaragoza. A ver, a mí, cualquier momento en el que vuelva Cristian yo voy a ser feliz, he de decirlo. Creo que, pues, tampoco Edgar Badía está ahora en ese momento de grandísimo salvador como el momento en el que vino, ¿vale? Tampoco le considero culpable de los goles que ha recibido. No, tampoco. Pero partido en la Romareda, queda poco de liga. Cristian ya lleva mucho tiempo, bueno, pues entrenando con el grupo. Pues tampoco me descuadraría tanto que volviera Cristian. Pablo, mientras voy a hacer una encuesta de un minutillo, van a ser todas rápidas, porque ya tengo, cada vez que vienes, macho, se me van las horas tremendas. Pero ¿tú le das alguna opción a que Cristian vuelva a la portería este domingo? Yo lo veo complicado, porque es que tampoco sé muy bien dónde. Claro, ¿dónde pones la barrera o el límite de cuándo tiene que ser sustituido un portero? Una posición tan complicada como es la portería, tan específica, especial, es que es diferente a todas las posiciones del resto del campo. El poner, no sé, ¿dónde pones, ¿no?, el límite para considerar que un portero merece ser sustituido o no? En el caso de Cristian, pues bueno, ya sabemos lo que es Cristian, lo que significa para el Real Zaragoza. Y yo, evidentemente, en el momento en el que vuelva Cristian, lo voy a bancar, ¿no? Lo voy a apoyar de todas formas, pero tampoco creo que Edgar Badía haya hecho partidos tan tan desastrosos como para ahora merecerse el banquillo. Sí que es verdad que yo creo que en los últimos encuentros ha habido paradas donde podría haber hecho más, y justo que es un portero que se, bueno, destaca por eso, ¿no? Ya decían que en los balones por alto, en el balón parado, sí que es su mayor debilidad por la estatura que tiene. No es un portero de una estatura habitual
en las máximas categorías del fútbol español, pero si por algo destacaba Edgar Badía es por ser un gato bajo palos. Y sí que es cierto que en los últimos semi-errores, si lo podemos decir así, que ha tenido Edgar Badía, han sido acciones donde quizás podría haber tirado un poco más de reflejos bajo los tres palos. En el partido contra el Leganés, para mí sí que puede hacer más. Me sorprende, me sorprende mucho. Es un buen cabezazo, pero me sorprende mucho que le metan ese gol a Edgar Badía. Es que encima, no sé, entiendo que también es difícil reaccionar porque la distancia no es muy, bueno, es muy corta, el cabezazo es potente, pero viendo las imágenes tampoco le va tan pegado al palo, es más hacia su posición. También recuerdo otra, es que ahora no recuerdo el partido donde Edgar Badía también pudo hacer más en un balón que yo creo que poniendo incluso la pierna llegaba, pero intenta ir hacia abajo con la mano y ahí en ese tiempo de reacción pues pierde esos segundos y el balón se acaba colando al fondo de la red. No sé, creo que no son errores, pues si nos remontamos, bueno, si vamos más hacia atrás, como los de Pusan, por ejemplo, no son errores para calificarlos así, pero sí que creo que Edgar Badía en esos momentos en los que se establecía como salvador no lo está haciendo en este Real Zaragoza. Pero ya te digo, a mí muchas veces me resulta complicado en la posición de portería, salvo errores muy groseros como pueden ser los de Pusano o Dani Rebollo, que se veía, yo creo que en Rebollo sí que se veía una falta de confianza y una sensación de que no es que fallas en los tiros, pero tampoco te los salvaba, ¿no? Es una sensación extraña en la portería, pero creo que se puede definir así. Y con Edgar Badía no he llegado a ese punto. Creo que Edgar Badía todavía está en condiciones de poder dar puntos al Real Zaragoza, salvo que en esos goles pues es cierto que podía haber hecho más y no ha tenido sus días. Pero tampoco sé muy bien dónde poner el límite de cuándo tiene que ser sustituido un portero por otro. Evidentemente, si vuelve Cristian, pues bienvenido sea, pero sobre todo que se aseguren que está al 100% físicamente, porque lo que no quiero es otra recaída. No queremos recaídas. No, para nada. Todo, a ver, Cristian lo ha pasado muy, muy mal esta temporada mentalmente, pues porque sí, cada vez que intentaba volver se rompía. Y un tío acostumbrado a estar en el más alto de los altares, pues ha seguido para todos en el más alto de los altares, pero sin poder jugar. Y eso es muy duro para un portero y más para Cristian. El resultado de como Ancelotti, que ha dicho que iba a poner en una parte Courtois y en otra Kepa, ¿no? O algo parecido. Hacemos así y ya está, nos quitamos el problema. Escucha, la encuesta ha sido 11-11, así que pues mira, una parte para cada uno. Justo ha dicho Almu que ella no le ha dado tiempo a votar, así que ha votado a Cristian. Así que vamos a poner a Cristian ya. Escucha, es que ya te digo yo que aquí vamos siempre fuertes. Te rompen los esquemas, ¿eh? Último voto y te rompen todo. Ya hasta de momento, en la portería que más o menos llevábamos tranquilos y no perdíamos el tiempo en la portería. El primer cambio ya. El primer cambio ya. Ya estamos que lo rompemos. Voy a proponerte una defensa, ¿vale? Voy a proponerte una defensa porque si vamos hombre por hombre, no llego a trabajar, así que... Creo que vamos, lo de Fran Gámez, pues cualquier otra cosa me sorprendería. De hecho, me parecería bastante injusto que pasara cualquier otra cosa. Leques, por mucho que haya empezado a volver con el grupo esta semana, no está para ser titular, ¿vale? Ya veremos si va convocado, pero de momento para ser titular no. Con lo cual, Cedazca, que fue un poco una de las notas más discordantes del día de Leganés, pero es que al final... Le cae por ahí Juan Cruz, le cae luego por ahí Niom, etcétera. Pues bastante, bastante tenía Cedazca para cubrir eso. Y de defensas, pues dentro de todo lo que hemos estado hablando antes, ¿vale? Dentro de todo lo que hemos estado hablando antes, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Es que a Francés no lo voy a quitar de aquí. Hombre, te iba a decir, si ahí haces el cambio... Es que creo que le gusta tanto Mourinho a Víctor Fernández que creo que no lo va a meter de lateral. Esto es porque habéis puesto este esquema de cuatro defensas. Con cinco no habría tanto debate. Jugaría Mourinho, jugaría Yair y no pasaría nada. Pero fíjate que creo que podemos ver esto. Yo creo que también tengo... La mayor duda que tengo es con Mourinho, sobre todo con Mourinho, Fran Gámez. Creo que la presencia de uno puede involucrar al otro. Pero a mí, yo siempre vengo diciendo que a mí me gustaría ver a Santiago Mourinho en una defensa de cuatro, pero de central, eso sí, no de lateral derecho. Porque lo hemos visto muchas veces en el esquema de tres centrales, creo que ha ido mejorando poco a poco y que ha ido cogiendo confianza, pero me falta verlo en una pareja con Alejandro Francés. O sea, que te puedo apoyar perfectamente esta defensa porque a mí sería la que me gustaría ver. A Mourinho ya, por fin, en una defensa de cuatro con Francés y...
A mí lo que sí que me gustaría es que Fran Gámez fuese el lateral derecho, porque, bueno, creo que con Mourinho, Víctor Fernández apuesta por un perfil más defensivo, pero es que cuando llega arriba se le ven unas carencias terribles, terribles. Es que es muy difícil que Mourinho ponga un balón en condiciones cuando llega a tres cuartos de campo, y ahí Fran Gámez creo que te da un factor diferencial, y más con Víctor Fernández, que siempre es un entrenador que ha destacado por tener laterales bastante profundos. Y me sorprende bastante, ¿no? Que con Mourinho opte por reservarse en ese lateral derecho más que por atacar. Así que mi defensa iría por ahí, y coincido contigo en que a mí Sedazka me dejó algo frío en el partido contra el Leganés. Fíjate que lo venía pidiendo por los minutos que había tenido en las segundas partes, sobre todo contra el Huesca. Me gustó mucho su actitud. No me centro en jugadas en concreto, pero sí que me gustó la intensidad y la actitud que puso Sedazka. Pero en el partido contra el Leganés lo vi algo más flojo, sobre todo en la segunda parte. Pero claro, con Leque es lesionado, que bueno, ha empezado a entrenar parcialmente con el grupo, y con Nieto también de larga duración, pues no te queda otro. No creo que Víctor Fernández piense en poner a Fran Gámez en el lateral izquierdo, Mourinho de lateral derecho y Yair de central, por ejemplo. Pero vete tú a saber. Pero a mí me gustaría esta defensa que has puesto. Lo que vaya a hacer Víctor ya, no lo sé. Tengo muchas dudas con la defensa para este partido. Lo que has dicho me cuadra, pero es que a mí lo de meter a tu lateral más profundo a pie cambiado, Y es que ya meter de son dos jugadores fuera de lateral. posición. Sí, no me gusta. No me gusta absolutamente A nada. mí tampoco. Dicho esto, dudo muchísimo que quite a Yair, pero no sería la primera vez que Víctor Fernández quita a Yair. Y teniendo en cuenta el perfil de los dos que juegan arriba del Burgos, que uno es Curro, mucha movilidad, ya sabemos cómo es Curro, llegada de segunda línea, etcétera. Fernandinho, que es un delantero que es potente, pero que también es mucho de velocidad y que va bien al espacio, pues yo considero que meter a tus dos centrales más rápidos que Más tienes, rápidos, sí. pues me parece que podría funcionar. Lo de colocar a Francés en izquierda o Mourinho derecha, yo sinceramente metería a Mourinho por la izquierda, porque me da igual con qué pie saque el balón y que incluya el Sí, centro de la sí, sí, izquierda. sí. Sí. Y Francés me gusta en el lado limpio por la derecha, pero bueno, es lo de menos. Luego ya cada uno Pues que. facilitarle las cosas a Mourinho dentro de que ya Sí, sabemos los para que no se pies líe que tiene tanto. Mourinho. Y porque al Sí. final Mourinho, si se lía, se lía mucho más que Francés atrás. Pero si ya Muchísimo. tienes a un lateral izquierdo como Sedazka, que no es zurdo, meter un Mourinho Sedazka en esa zona, pues creo que. Bueno, pues que Sí, para la sería. salida de balón lo puede complicar todo más. Puede complicar todo más. En el medio tenemos dos, porque no creo que salga con Lluís López de titular. Creo que su idea puede pasar por bueno, pues guardarse a Lluís López y Vaquero para una posible segunda parte en el medio, con lo cual tenemos estos dos. Rodón dice, no, Fran, eso no es así. El que sabe jugar, juega a la izquierda. Bueno, a días, a días. Yo prefiero que el bueno juegue en su perfil bueno. Porque en segunda hay tanta igualdad que si tienes a uno que destaca en algo, pues me gusta meterlo en su lado, en su perfil bueno. A partir de aquí, lo que nos queda, hay nombres muy claros, porque creo que hay nombres muy claros. Creo que lo de Azón de Eso es. 9 se lo ha ganado y todo lo que no sea eso nos sorprendería mucho. Creo que un Michael Mesa. Pues bueno, pues qué vamos a decir de Michael Mesa. De hecho, creo que lleva dos partidos, Pablo. Mucho más participativo, mucho más Mucho más, participativo sí. y está bien que lo esté, más llegador. El otro día falla una muy clara, pero es que los penaltis, tener a un tío, como decías, tan solvente da la vida. Y Lissó tiene que jugar. ¿Dónde va a jugar Lissó? Pues yo creo que por la derecha debería ser el sitio donde Lissó, por ejemplo, en Huesca, donde más daño hizo es cayendo ahí hacia la derecha. Entonces, hasta ahí yo creo que todos de acuerdo, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que sí estoy de acuerdo en que Michael Mesa, siendo que yo creo que a lo mejor le pedimos mucho a Michael Mesa en ese aspecto de, bueno, que participe más en la circulación del juego y en ese circuito que dice Víctor Fernández, pero es que a lo mejor no es un jugador para eso, y simplemente pues lo tienes que tener en el campo para que las que tenga, enchufarlas, ¿no? Que al final es lo que nos ha demostrado, porque si hacemos memoria, Michael Mesa tampoco es que dispare cuatro veces a puerta por partido, que la eficacia de Michael Mesa también es muy importante, que cada balón que tiene prácticamente te lo acaba metiendo dentro, y también en los penaltis. Para mí no hay duda de que Michael Mesa tiene que ser titular, y como digo, quizás le pedimos algo que Michael Mesa nunca ha tenido y no va a tener, y por eso no está en una categoría superior, que es a mí lo que me lleva a pensar. En lo de Azón, pues tampoco tengo ninguna duda, porque con Víctor
la mejora que he visto yo en Iván Azón. Fíjate que pensaba que Víctor Fernández iba a recuperar a Sinan Bakis y al final al que ha acabado recuperando es a Iván Azón y me parece que ahora mismo vive uno de sus mejores momentos de la temporada. Y con Adrián Liso, pues también creo que tiene que ser titular porque es lo diferente arriba del Real Zaragoza, es el que te da esa velocidad, atrevimiento, porque vi un paso hacia adelante de Adrián Liso en el último partido contra el Leganés, sobre todo en la primera parte. Sí que lo vi más atrevido a la hora de coger el balón, girarse, mediante la conducción ir eliminando rivales. Es algo que de momento no le había visto a Adrián Liso y hubo tres acciones en las que se fue de forma consecutiva. Es cierto que luego pues la decisión final no terminó acertando, pero bueno, tampoco le podemos pedir todo a Adrián Liso. Pero sí que le vi cierta mejora y cierta evolución en eso, en ir eliminando rivales con la conducción. Así que para mí es otro fijo y queda ese puesto que, hombre, con esa alineación y ese dibujo, a mí el que más se me viene a la cabeza es Germán Valera, pero claro, no sé si Adrián Liso en la izquierda, Germán Valera pierna cambiada o al revés. Sí, yo creo que sería más eso, ¿vale? Le voy a cambiar la flecha de lado, que está 11 Edu, bueno, pues diciéndome que se sale del campo. Podría ser, porque no creo que meta también a Pablo Cortés de titular. Sí que tengo claro que tendrá minutos en segunda parte, pero para titular difícil. Está Cuenca por ahí, pero también creo que puede ser para segunda parte. Decíais por ahí, hoy Vaquero, hoy los que han entrenado con el primer equipo han sido Cuenca, Terrer y Pablo Cortés. Y Cortés, ¿vale? Eso es. Han sido los tres del Aragón que han entrenado con el primer equipo. Dicho esto, queda un entrenamiento mañana. ¿Vale? Queda un entrenamiento mañana, que será cuando hable Víctor Fernández. Por eso hoy no hemos tenido palabras de Víctor, porque es mañana. Está Isaac diciendo que falta Lluís en el centro del campo. Yo, sinceramente, para... Es que si no... ¿Qué mensaje le mandas a Grau poniendo a Lluís López ahí? No, es que dice a los dos. A los dos. Lluís López y, o sea, sobra, entre comillas, sobra Valera, por uno ejemplo. De los dos bandas. Y es Lluís por delante, Grau y Moya por delante de Lluís y luego repartírselo de arriba, pues entre Michael Mesa, Azón y Liso. Son las cuatro. Por cierto, chavales, empieza la porra, ya la ha puesto por ahí Begon 2-0, Iván y Bakis, así que adelante. Chuse, no te tengo bloqueado. ¿Cómo te voy a tener bloqueado a ti? La cortinilla está en camino. Vale. Que joder, que estoy hablando aquí, no puedo estar a WhatsApp. Chuse, te tengo, me ha llegado el WhatsApp. ¿Cómo te va a tener a ti bloqueado? Por eso, ya estáis poniendo la porra. Bueno, puede ser este 11, puede haber alguna novedad, pero yo creo que tendría sentido lo del rombo. Kerry no lo veo tanto, porque es que si te faltan centrocampistas, meter un rombo con absolutamente todos los que tienes. Pues bueno, te tienes que dejar algo para las segundas partes. Dicho esto, ya que estamos en momento pronóstico, Pablo, y así te despido, ¿cuál es el tuyo? Uf, tarea complicada, ¿eh? Joder, pues un día de previa te voy a preguntar el pronóstico, esto se trae pensado. Sí, por supuesto. Mira, fíjate que yo suelo tener siempre la coña con Adrián de que siempre le digo los 0-0, empate 0-0, como es el narrador que se fastidia y que no narre ningún gol, ¿no? Pero esta vez... Fíjate, veo un 2-0 del Real Zaragoza y me atrevo también con goleadores. Uno, Iván Azón, y te voy a decir el segundo gol de Toni Moya, por darle un toque diferente a Azón y Toni Moya. Veo mucho Pablo Cortés. La gente tiene muchas ganas de Pablo Cortés. ¿Eh? Veo mucho Pablo Cortés ahí. Yo también. He inculcado mucho Pablo Cortismo por aquí. Ya veo, ya. Y solo de verlo tan feliz el otro día, macho, abrazó a su madre. Es que, joder, esta gente que sale desde muy pequeñitos pues que es de aquí, sí, del Pablo Iglesias. Luego pasa al Real Zaragoza, lo ves crecer, que acaba en el primer equipo, que tres días antes estaba aquí con una ilusión en los ojos de poder entrenar con el primer equipo, va justo a Leganés y debuta. Es que son gente que les desea lo mejor a todos, a estos da un picorcito especial. Ese cariño especial, ¿no? Que se genera. Sí. Además, creo que un chico, estuve viendo también en la entrevista, bastante natural, que se toma, bueno, naturaliza mucho, mucho todo y me gusta también que cuando venga un protagonista pues se salga más allá de lo típico, ¿no? Que sea más natural, que es muchas veces lo que pedimos los periodistas y la verdad es que a mí me dejó muy buenas sensaciones esa entrevista y creo que todo lo que reciba Pablo Cortés pues se lo va a merecer y es un ejemplo
quizás contraria a lo que hemos podido ver con Adrián Liso. Adrián Liso se ha saltado muchas etapas y Pablo Cortés es un chico que lo ha ido trabajando poco a poco, que pues bueno, ha ido en ese orden más natural de lo normal, porque ahora estamos viendo en el fútbol moderno cómo muchos jugadores rompen unas barreras tremendas y saltan del juvenil ya al primer equipo de forma estratosférica, pero creo que con Pablo Cortés pues han seguido unos plazos muy naturales y que ya están a disposición de tener pues minutos y además importancia en la primera plantilla. Me quedé con ganas de ver más a Pablo Cortés, más de 4 minutos contra el Leganés, me parecieron pocos. A mí también, pero es verdad que ya era un momento, bueno, el Zaragoza estaba volcado, ¿eh? Era un buen momento para Pablo, bueno, para que ponga balón parado, que sabemos la zurdita que tiene. Como dice Almudena, pues con padres y abuelos zaragocistas, pues bueno, pues eso, cuando bueno, mamas zaragocismo desde pequeño. Pablo Cortés ha sido el único que le ha puesto un balón a Bakis para que marque, ahí ¿sí? en el... contra Millonarios. El único que le ha podido dar una asistencia para que Bakis marque, yo creo que eso quiere decir algo. Eso sí, yo creo que es un buen gesto. Y decía Julito, ya te despido, decía Cortés estaba en el Aragón siendo juvenil. No solo eso, sino que estaba en el juvenil siendo cadete. Así que, bueno. Sí, y con Jim 16 años y ya hizo la pretemporada. O sea que... Por eso. Que pero al final se saltó al primer equipo, creo que bueno, se ha llevado los plazos naturales con él y que está ahora mismo pues en el momento ideal para poder hacerlo. El momento ideal estás tú aquí siempre. Pablo Palomares, eso, que es un placer tenerte siempre por aquí, ya lo sabes, y que, bueno, pues dentro de un mes o por ahí estaré dándote guerra otra vez. Me la apunto. Voy a hacer cálculos y voy a reservarme ya ese lunes o ese viernes, me lo reservo ya. Escríbeme y me dices, oye, que me dijiste hace un mes que me tocaba. Estarás cuando quieras, amigo, que ha sido un placer, como siempre. Igualmente, Fran, ya lo sabes, no soy mucho de apuntarme, prefiero que me llamen, así que cuando quieras, aquí estamos para lo que necesites. Oye, un placer y ojalá que acertemos no solamente en el campito, en la jungla de Coque, como lo vas a denominar a partir de ahora, sino también en el resultado, ojalá que gane el Real Zaragoza. Ojalá, la verdad es que para nuestra tranquilidad vendría perfecto, sí. Tío. Vamos a contar cosas bonitas. Eso es, un abrazo, amigo. Un abrazo. Chao. El bueno de Pablo, qué placer es tener siempre a Pablo Palomares, a Pablo Cortés iba a decir también, pero a Pablo Palomares también, qué tío más grande y siempre lo digo, pues uno de los presentes y futuros del periodismo deportivo aragonés más claro y más brillante y desde luego que lo demuestra cada día con Adrián Oiz en EBRAFM, Antena Aragón, etcétera, y lo demuestra aquí cada vez que está y que para mí es un auténtico placer. Dicho esto, pase de Cortés para el penalti en Leganés, decía José Cata, hola Fer Zaragoza 73, Rubernán, estuve viendo al filial por casualidad al lado de su madre y la historia de su vida podría ser la de cualquiera de nosotros zaragocista de cuna. Es que es así, y hablas con él fuera de una entrevista, etcétera, y es que sabes que es zaragocista y lo sabes y se nota que no son palabras por quedar bien, ni muchísimo menos. 11, Edu, eso ya lo hizo nuestro ídolo cabalístico Don Alberto Zapater, el toro egeano de Canadá. Buen inicio de Zapater con ese doblete. Bueno, estáis poniendo por aquí vuestras porras. Viñu91, antes se me ha olvidado saludarte, que lo ponías, lo siento, tío. Gran profesional y se le ve muy buena persona a Pablo. Pues mira, os lo digo, ahora que no me escucha, bueno, ya visteis los que estabais aquí el lunes, pues bueno, pues el estado de ánimo es el que era, las emociones eran las que eran. Y ayer por la tarde yo todavía no había escrito a nadie porque, bueno, pues yo quería hacer el directo, pero no tenía muy claro cómo hacerlo, etcétera. Y os juro que pensé, digo, voy a escribir a Pablo porque transmite un buen rollo y transmite una energía que me parecía, sinceramente, lo mejor para este directo de viernes con la semana que hemos llevado y estoy, pues, agradecidísimo de que haya estado por aquí. Y bueno, pues creo que el objetivo está conseguido, que era transmitir alegría a este directo de Corazón de León. Y con Pablo, pues bueno, pues me lo pone muy fácil siempre. Desde aquí, un abrazo al gran Adrián, que bueno, es el que me puso en la pista de Pablo. Y cada vez que nos juntamos, pues hablamos muy bien de él y de lo mucho y bien que curra Palomares, que espero pues que tenga una trayectoria profesional enorme, ¿vale? Enorme. Me has emocionado ahora a mí. Palabrería, Pablo, palabrería. Pensaba que no me escuchabas. Tú, no te crezcas, ¿eh? Sobre todo mantén la humildad, que si no, estamos en una profesión que luego hay gente que se viene arriba y se tuerce rápido.
Chris Corbal con su resultado derrota, buscando el contragafe, ¿vale? Buscando el contragafe, marconeando su empate a cero y que pierda el Alcorcón. Voy a decir, acertantes de la porra del otro día, el día que más de toda la temporada, hubo tres que acertaron el 1-1, ¡ah, qué picor de ojo! 1-1 gol de mesa, Aragones 72, Dani 1978, Eli Jorge Ramos 90, se han llevado 2 puntos, 1 punto para Rubernán, para Cemurcola, Julito Pascual, Fripkivic, McMurphy, mi madre, Sancris y Nicomovi. Lo cual quiere decir que la clasificación de la porra está curiosa. Aragonés 72 se mete en ese carro de gente que está en el podio con 5 puntos, a 3 del líder, que es Rubernán, que está alcanzando una bonita velocidad de crucero, pero es que mi madre no le anda la zaga. Y estuvo a punto de poner 1-1 mesa, os lo digo, y al final dijo, no, venga, 1-1 Azón. Así que está ahí la cosa bastante igualada, quedan 5 jornadas para que acabe la Liga Hypermotion y está todo más apretado que los tornillos de un submarino, como dice Rubernán. Tienes absolutamente toda la razón, absolutamente toda la razón. Ibáez, la cuchara de madera me la voy a llevar yo porque no he acertado ni uno. Es muy difícil, Isaac, que no aciertes un resultado en toda la temporada, pero te aseguro, ¿vale? Te aseguro que no eres el único que no acierta ni diciendo el resultado a partido acabado. Pero bueno, la participación es lo importante y en tu caso, pues es que Mario AB3, pues no sé si llevas un punto o algo así. Me suena que una vez acertaste, aunque sea el resultado sin goleadores. Pero bueno, que a ver, que Isaac, pues eres malísimo y te lo tengo que decir tal cual. Yo soy malísimo para el campo y tú eres malísimo para los resultados. Rubén, yo tampoco he acertado ninguno, dice, claro, pero es que pones 5-0-0-5 y los 5 de Bakis, con lo cual, pues en el momento que tu resultado es ese, lo tienes bastante, bastante complicado. Viñu, todos los chavales que están saliendo son top, no hay ningún periodista nuevo que sea malo, la savia nueva viene siempre bien y los que ya no somos savia nueva, pero que estamos ahí en un punto intermedio, pues nos viene todavía mejor ver que viene gente tan fuerte y con tantas ganas, pues como por ejemplo, pues los que aquí han pasado bastante, Mario Jiménez, Pablo Palomares, no me quiero dejar a ninguno, Gonzalo Alba, pues en Palmadas al Viento es una muy buena cantera del ejemplo que estoy dando y es así, ¿vale? Y es así. Así que, pues bueno, pues en una profesión cada día más denostada, espero que todos los nuevos que vienen, pues honren la profesión como otros intentamos hacerlo cada día. Javi P, el día que alguien acierta con gol de Bakis debería apuntar. No, es que el día que alguien acierte con gol de Bakis yo creo que le doy el trofeo. Directamente ya ha ganado, ¿vale? Ha ganado la porra. Edu, se juega para ir al imposible si aciertas colgarte la medallita. Tú, Edu, me parece que tampoco aciertas ni por regalo, ni por dinero. Marco Neanso solo falta... Bueno, esto yo no puedo decirlo, Marco Neanso. Cada uno tiene su carrera, cada uno tiene su trayectoria. Y yo solo puedo ser portavoz de mí mismo y de los que traigo aquí, ¿vale? Y creo que bueno, pues yo por lo menos cada día intento hacerlo lo mejor posible y con honestidad y hablando siempre, bueno, pues cabeza y corazón, que al final es el 50% que hace falta o que para mí es la medicina perfecta. Jornada 42, Real Zaragoza 1, Albacete 1, gol de Bakis, ya lo digo, no, yo no te preocupes. Estaba antes esta semana que justo me bajó la vaquineta, seguro que marcará. Pues es probable, Davández. Tú, Davández, aún estás ahí con opciones. O sea que si vuelves a retomar esa senda, yo creo que bueno, pues que un resultado que aciertes, pues te metes ahí con absolutamente todo el derecho del mundo a pelear por el título de campeón de la porra de Corazón de León. Últimos minutos, lo he dicho que lo recordaba al principio y lo quiero volver a recordar. La iniciativa nacida en Twitter, X o como sea, lugar que, bueno, pues cada día está peor. Hoy, por ejemplo, pues ya lo sabéis, Mariona Ortiz ha dicho que se va a cerrar Twitter, pues por todo lo que le han empezado a decir desde Valencia, por sus declaraciones de ayer. Un auténtico estercolero, lo que se ha convertido en algunos temas Twitter, pero por suerte, yo todo lo que me rodea en cuanto a Twitter Zaragoza me ha dado muchísimo, muchísimo más de lo que me ha quitado,
muchísimo más y parte de esa gente estáis aquí y creo que hacemos una comunidad de la que hay que sentirse orgulloso y en semanas como esta, que todos sabemos cómo ha sido, pues todavía muchísimo más y todavía os tengo que dar muchísimo más las gracias por todo, por estar, por el apoyo, por cómo os habéis volcado con Coque, etcétera. Me parece que hemos demostrado un zaragocismo y ser personas y ser buena gente que creo que es innegable y creo que pues es de lo que más orgullosos nos podemos sentir. Dicho esto, recuerdo, el domingo, minuto 21, homenaje a Coque en el Real Zaragoza Burgos, porque qué bonito es ser aficionado del mejor club del mundo. Ovación, ¿vale? Minuto 21, quien esté en la Romareda y quiera seguirla, por supuesto, libre es de hacerlo, de no hacerlo, que cada uno haga lo que le venga en gana. Yo traslado con este cartel de Alexiño, pues una iniciativa que me parece muy bonita, que por supuesto seguiré desde mi zona de prensa y que espero, y a mí me gustaría que así fuera, que la siguiera la mayor parte de gente posible. Y todos conocemos a zaragocistas que aunque no estén en Twitter se pueden enterar a través de nosotros y creo que, y os aseguro que después de conocer a la familia el otro día, me dijo una frase el hermano, me dijo, no sabéis lo que agradecemos, lo que estáis haciendo por nosotros. Y esas cosas marcan y os aseguro que si te la dicen en persona uno de ellos o los sobrinos, que son una maravilla, de verdad, que fueron con la camiseta del Zaragoza y tal, pues creo que bueno, pues que debería ser un éxito y sabiendo lo que lo han agradecido, porque os aseguro de primera mano, porque me lo han dicho, lo que lo están agradeciendo, creo que es un gesto que cuesta muy poco y que se agradece toda una eternidad. Amigos, lo dejamos aquí. Aquí va a acabar Corazón de León. Volveremos el lunes. Esperemos que... sí, McMurphy. De hecho, creo que lo narra Xavi Rodríguez, si no me equivoco. Así que me ha parecido ver antes que era Xavi Rodríguez. Así que, si no está aquí en el chat, que lo ve mucha gente, o sea, que se mete a muchos directos Xavi, al menos un rato. Evidentemente, ya sabéis que por mi parte, Xavi, en cuanto cierre directo, va a tener un audio mío pues diciéndoselo y comentándoselo pues para que esté atento en ese minuto 21 y sé que Xavi, que es un tío cojonudo y lo conocéis de aquí y lo sabéis, pues lo sabrá y lo tendrá en mente. Y más con la preparación de partidos que lleva siempre, que es una pasada, de los mejores de España y lo tengo clarísimo. Pasad muy buen fin de, pasad, bueno, pues unos días preciosos, feliz Día de la Madre para el domingo porque hasta el lunes no nos vemos, felicitar a esas madres que son siempre pues lo mejor del mundo y que gane nuestro Real Zaragoza. Ya sabéis qué bonito ser aficionados del mejor club del mundo. Muy buen fin de semana, chavales. Besicos y a disfrutar.